Los Ralejos vuelve a ser la capital nacional del deporte, en este caso de la categoría del fútbol, la categoría Benjamín. Vamos a tener la oportunidad nuevamente de citarnos con 25 equipos, 6 de categoría nacional: Real Madrid, Barcelona, Villarreal, Sevilla, Valencia y Las Palmas. Las 4 equipos de esta categoría del municipio de Los Realejos y otros 15 equipos que tendremos la oportunidad de tener y que nos llegarán del resto del archipiélago canario. 350 niños que participarán en este torneo y que, como en ediciones anteriores, también es una oportunidad para dar a conocer nuestro municipio, porque esta cita deportiva atrae a muchos visitantes y, si podemos estimar por visitas celebradas en ediciones anteriores, estamos hablando de que solamente en niños, niñas, sus familiares, amigos podrían acercarse a la cifra de entre 1.000 personas que se van a acercar a Los Realejos estos próximos días. Solamente tenemos que añadir que para nosotros, desde luego, es uno de los eventos más importantes del calendario deportivo del municipio. Es una cita ya obligatoria en el calendario de Los Realejos. Es una oportunidad también. Charlamos hace pues un ratito en Alcaldía sobre, bueno, todo lo que tiene que ver con la educación, la formación de los niños y de las niñas a través del deporte, y esto desde luego es un ejemplo más de cuidar lo que llamábamos y lo que llamamos esa materia prima, el educar en valores, la oportunidad de que el deporte sea una herramienta también de educación, de crecimiento, de respeto y de muchísimos valores que conforman el deporte, y que además lo hacemos con una cita tan importante como esta. Como siempre saben, que este torneo tiene además un claro carácter benéfico, que en esta edición va a ir, bueno, pues la recaudación va a ir destinada a 2 colectivos, a 2 asociaciones que también se encuentran acompañándonos en esta mañana, que son la Asociación Visión Azul y ASEIO. Con lo cual, muchísimas gracias también por estar acompañándonos en esta mañana. Una de las asociaciones pues trabaja el ámbito del autismo y de sus familias, y la otra se dedica a la promoción, el conocimiento de aquellas personas y aquellos familiares que conviven con las enfermedades inflamatorias intestinales y las ostomías. Sabemos y que tenemos un magnífico padrino que en esta ocasión y dentro de un ratito pues también nos va a dedicar unas palabras. Lo conocemos todos y además relacionado con esa época, por así decirla, dorada del Club Deportivo Tenerife, en la que también en este municipio hay muchísima afición, muchísimos socios, y que desde luego para nosotros, como digo, es un placer que nos acompañe en estos días. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, Benito. Muchas gracias, Óscar, por aceptar ser padrino de este torneo que poco a poco va siendo uno de los más importantes de España, ¿eh? Porque así lo dicen los equipos que participan, los equipos profesionales que participan en él, y hoy nos dan el beneplácito de ser uno de los mejores torneos de Benjamines de España, y hay que agradecer al Ayuntamiento de Los Realejos y a Benito, que es el causante de todo esto. Y bueno, pues darle las gracias una vez más a Derticia por estar aquí. Pues detalles del torneo, pues nada, sabemos que ya el alcalde ha dicho casi todo. Son 5 grupos. Los grupos van encabezados por un equipo de cantera profesional, y a partir de ahí empezarán a ver las eliminatorias. Los últimos clasificados no se clasificarán para la zona, para el campeonato final, y se clasifican para los 2 triangulares los 2 mejores segundos. Esto ya está hablado con todos los clubes, ya tienen todas las referencias, y nada, esperando a que empiece la pelota a rodar para disfrutar de este torneo maravilloso. Dale. La verdad, para mí es un honor, es un placer, es un gusto, la verdad. No me lo esperaba, y cuando me comentaron César Gómez que estaba la posibilidad de ser el padrino de este torneo, no lo dudé nunca. Me comuniqué con Benito y ahí nomás, bueno, acá estamos, disfrutando de esta isla y aprovechando estas circunstancias que son los niños, por un beneficio que lo necesitan otros niños, otras niñas,
y acá estamos. Entre todos elaboramos y si tenía que ser el padrino este año, bienvenido sea. Y que este campeonato siga creciendo. Si este es el séptimo, seguro que a futuro, como lo estaba diciendo Juan, va a seguir creciendo porque todos quieren estar en este torneo. Por algo debe ser. Y si empezamos, ya estamos en el séptimo torneo, quiere decir que las cosas van progresando, van mejorando y que los clubes que quieren estar acá se van integrando y facilitando la posibilidad de poder compartir de este gran torneo. La verdad que para mí es un gusto, como le decía, la felicidad tan grande de poder compartir con niños porque esto lo disfruto día a día o mes a mes en mi ciudad, en Córdoba, en Argentina, de compartir con 350 niños, 800 niños, 1000 niños cuando hay un torneo y estar al lado de ellos y compartir y disfrutar y ver los talentos y los valores que hay, que la pelota es una transmisora de valores para estos niños y que nosotros como es jugadores deportistas que hemos tenido la posibilidad de ser profesionales, primero amateur como ellos y después profesionales a la vez, que la vida nos llevó a ser ese futbolista profesional y poder compartir en distintos lugares, son el futuro del fútbol de España. Así que hay que apoyarlos, disfrutarlos, compartir con ellos, acompañarlos y desearles siempre lo mejor. Y que estos torneos, en la época suya, seguro que no había tanto. No, ninguno. Porque se lo digo por experiencia, no teníamos esa posibilidad. Ahora estos niños, que son el futuro, tienen esta posibilidad, porque se lo digo por experiencia en Argentina, de poder compartir tantos torneos y ¿por qué no quieren estar? Y sí quieren estar en estos torneos para disfrutar y poder seguir progresando. Y si está el Real Madrid, está el Barcelona, está el Sevilla, está el Villarreal, está el Valencia, y que años anteriores estuvieron otros equipos, quiere decir que todos quieren compartir y disfrutar de un torneo que es muy importante y que esto va a seguir creciendo a medida que, como está sucediendo. La verdad que para mí, disfrutar en estos días, desde hoy, de hoy jueves, que empezamos ya acá en el ayuntamiento, hasta el último día del domingo, se lo dije a Benito, que hay que entregarle la medalla, acá tienen un amigo en el fútbol para compartir y disfrutar y estar al lado de ellos, porque sé que lo necesitan y acá vamos a estar. Así que siempre voy a estar agradecido y muy feliz de poder estar con todos ustedes, acá en mi segunda casa, que es el Tenerife. La verdad es que lo voy a disfrutar a lo grande. Así que muy agradecido a todos ustedes, al Ayuntamiento, Adolfo, Juan, Benito, siempre. Desde que llegué ayer al aeropuerto, no solo en Madrid, que ya me reconocieron, en Tenerife Norte, la gente, el cariño, los recuerdos y tantas cosas que me van a suceder de acá hasta el final, no voy a tener palabras de agradecimiento por esto, de poder compartir y ser el padrino, ser un privilegiado que el fútbol me dio de ser apadrinar a estos niños, a este torneo y a la gente que nos tenemos que acompañar por los niños autistas. Que si hay un niño autista y puede hacer una actividad deportiva, es un deportista más. No es un niño que lo dejan de lado, es un deportista más. Lo tengo incorporado porque trabajo con chicos allá en el Estadio Mario Alberto Kempes, donde hay un niño discapacitado y es un deportista más, no es un niño discapacitado. Antes lo tenían oculto o guardado, ahora es un niño más que puede tener una posibilidad en el deporte. Y si se le podemos abrir el camino, bienvenido sea. Esas son las palabras de agradecimiento y bueno, a disfrutar, como decía Juan, que no ve la hora que empiece a rodar la pelota y poder disfrutar con ustedes, los periodistas y todos los entrenadores y los niños y nosotros, las autoridades, de poder disfrutar de este evento tan lindo y compartir tantas alegrías que vamos a disfrutar de acá hasta el final del torneo. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, acá estamos a disposición de todos ustedes. Gracias, Adolfo. Cuesta uno hablar, ¿no? Le tocó uno la fibra un poco lo de Óscar, porque yo con Visión Azul desde un principio pues el torneo va hacia ellos, lo tengo clarísimo. Yo siempre se los he dicho que mientras la National Cup fuera cumpliendo años tenía que ir de la mano de Visión Azul, porque creo que son lo verdadero importante por lo que se hace este torneo.
y sobre todo también, que no se ha nombrado, pero siempre lo tengo en la mente, al homenaje a don Domingo Dorta Albombilla, que fue un árbitro referente en el fútbol de base. Y nosotros siempre en el mundo del arbitraje, que estuve 14 años, pues siempre lo llamábamos el profesor, ¿no? Porque paraba un partido, le enseñaba a un niño a levantar otro del suelo, a hacer un saque de banda, cómo se ponía una barrera, cómo se tenía que colocar el portero. Eso lo hacía don Domingo. Y en estos años, pues, el torneo va hacia él, ¿no? En homenaje a Domingo, que desde arriba seguro que lo ve con muy agrado que el torneo lleve su nombre. Y nada, a Derticia se lo dije desde el primer día que llamé. También me sumo, primero que nada, a las palabras de Derticia, darle las gracias a César Gómez, a Jonay Martín, que siempre ahí han estado en contacto con él. Fue el que nos abrió las puertas para llegar a Derticia en Argentina, y siempre se lo he dicho desde un principio, es... Como jugador fue espectacular para la isla, pero ya lo ven como persona, es increíble. Desde ayer, desde lo que lo recibimos en el aeropuerto, tanto él como su señora, la amabilidad impresionante, la gente le estaba esperando en el aeropuerto con camisetas del Cádiz, con fotos de Argentina, con Maradona. Y no solo el ratito que estuvimos en el aeropuerto, sino cuando nos desplazamos al hotel, también lo estaban esperando en el hotel. Eso quiere decir que es muy querido y nosotros encantados. Yo creo que esta Nacional K ha crecido con padrinos de lujo, de don Vicente del Bosque, César Gómez, Gerard, pero tener este año a Derticia como aficionado al Tenerife, como isla, yo creo que es nuestro mejor padrino, ¿no? Porque al final, los que hemos disfrutado la época dorada del Tenerife, estaba Derticia, Redondo, me acuerdo también de Rommel Fernández, son gente que la nombra y todo el mundo los conoce, y tenerlo aquí con nosotros, verdad que es todo un honor. No solo viene a la rueda de prensa, sino se va a quedar con nosotros durante todo el torneo, va a estar con nosotros allí, sobre todo para los niños también lo tengan ahí como un referente, y de verdad que te doy las gracias por no solo venir a ser padrino, sino quedarte con nosotros, y nada, yo encantado.